de homenaje a la cultura y las tradiciones más netamente asturianas. Una celebración que el año pasado tuvo empañada por esa maldita pandemia, pero que este año el Ayuntamiento de Ubieu vuelve a impulsar con todas las medidas de seguridad para que la gastronomía, la artesanía, la ganadería y la cultura musical de Asturias sean los protagonistas. Aquí, en este escenario de La Llosa, AICA, la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana, en colaboración, por supuesto, con el Ayuntamiento, tiene programadas actuaciones espléndidas a la altura de las circunstancias. En unos minutos, a pesar de este tiempo, vamos a arrancar y vamos a calentar motores, porque tenemos con nosotros pues, una nómina de artistas que merece mucho la pena sentir. Un elenco de artistas consolera que están deseando ya subirse al escenario. Gaita, tonada asturiana y también monólogo de aquí de esta tierra, monólogo asturiano, son los ingredientes que tenemos para esa receta especial, para pasar una mañana de sábado prestosa. En antes de arrancar con lo que lleve propiamente el festival, quiero dedicar unos minutinos al recuerdo. Voy a mirar hacia atrás, hacia esa imagen que tenemos en el fondo, que es la imagen de un gran referente de la música tradicional asturiana. Queremos tener un recuerdo para Gerardo Orbiz, porque va unos días, justamente el domingo pasado, quedábamos huérfanos. Apagábase la voz de Gerardo Orbiz y todos los amantes de la canción asturiana lloramos la su pérdida porque fue uno de los nombres con mayúscules del género, un hombre de un talento extraordinario. Nacido en Santa Bárbara, San Martín del Rey Aurelio, en la cuenca minera y minero, además él de profesión, fue un referente en la generación de cantadores asturianos nacidos a principios del siglo XX y de la mano del su maestro Silvino Antuña, fue capaz de dar continuidad a los clásicos de la tonada y a la vez imprimir en esas interpretaciones un sello propio ya irrepetible. Por cuestiones laborales, desarrolló parte de la su trayectoria artística en Cataluña, en Barcelona. Precisamente allí grabó el su primer disco. Con un palmarés incalculable y con más de 250 canciones grabadas, recordaremoslo siempre por su talento y sobre todo por su carisma. Todos los miembros de la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana, de AICA, sentimos profundamente la su pérdida y alegrámonos mucho de haber podido hacer homenaje en vida en el año 2000. Bueno, pues en un acto que recordamos con muchísimo cariño, un acto bien prestoso que quedará pues siempre en nuestro recuerdo. Yo personalmente voy a recordarlo siempre como amigo y compañero de fatigues en el concurso y muestra de folclore Ciudad de Oviedo, en el que participó como jurado muchos años. Y voy a recordarlo además siempre con una sonrisa, porque además de un gran artista, ya era sin duda una buena persona. Tenemos la imagen de Gerardo Orbiz, que queda para el recuerdo. Y vamos a recordarlo con un fuertísimo aplauso. Así sonaba la su voz. Todo lo que vaya a ocurrir hoy encima de este escenario, vamos a dedicarlo a él. Queremos hacer, bueno, pues un pequeño homenaje. Sabemos que la familia de Gerardo Orbiz quería estar hoy presente aquí y no pueden estar y agradecen, bueno, pues mucho a, bueno, a toda la organización de este festival, pues ese recuerdo, ¿no? Este recuerdo y esta dedicatoria que estamos haciendo hoy aquí. Bien, como decía, para Gerardo Orbiz lle este homenaje y va a ser este festival que arranca en este preciso momento. Yo convido a la gente que está por ahí de pie, puede pasar aquí, a estos butaques, ¿no? que queden vacíes en primera fila, porque lle muy grande lo que vamos a ver en los próximos minutos sobre el escenario. Fixeivos, vamos a arrancar pues con gaita asturiana, qué mejor que facelo con gaita asturiana. Arrancamos y facémoslo, bueno, pues con un rapaz que lleva muchísimos años a ver a la gaita asturiana, que toca como Los Ángeles y el primer artista de esta mañana. Un rapaz polifacético, donde los haya, que llega dende Collía, en el concello de Parres, no solamente para acompañar a los cantadores que van a estar en este escenario, sino también para facernos alguna piecina como gaiteru solista. Porque en un bosque
quepa duda que ye un de los gaiteros más importantes que tenemos a día de hoy en el panorama asturiano. A lo largo de la su carrera, como gaitero, tiene numerosísimos reconocimientos, entre ellos ser el ganador en el año 1999 del trofeo Macrimo en el Festival Intercéltico de Lorient, el máximo reconocimiento en el mundo de la gaita. Él y el encargado de abrir el festival iba a hacerlo con una pieza titulada La Panderetera. Venga, esos aplausos, hay que animarse. Un aplauso bien fuerte para Óscar Fernández. Vaya guapa pieza, la gaita para empezar este festival, la panderetera. Sonaba sina de bien, la gaita de Óscar, de Óscarín, de Óscar Fernández. Él va a acompañar a muchos de los cantadores, a todos los cantadores en alguna de las piezas que traen aquí a este escenario de la Ascensión. Veo mucha cara conocida, mucho amante de la canción asturiana, que sé yo, que ya tenéis mucha gana de ver en directo el espectáculo. Así que agradecemos vos mucho que estéis aquí. A pesar de que el tiempo, bueno, no acompaña demasiado, como vos digo, tenemos un gran espectáculo delante. El concello de ayer ye una de las cunes o una cuna de grandes artistas de la canción asturiana. De hecho, ya sabéis que la canción propiamente ayerana hay una modalidad complicada en ejecución que domina, ya os digo yo, como naide, la siguiente artista que se va a subir al escenario. Lo suyo con la música viene de Yoñe y ya dende neña demostró unas excelentes cualidades para el canto que cultivó con estudios reglados aquí en el Conservatorio de Ubiu. Dio los primeros pasos musicales junto a la su familia, junto a los sus hermanos, con aquel trío Alegría que todavía resuena en el recuerdo de los ayeranos de Nembra. Pero desde el año 1966,
del que participa en el concurso Región con gran éxito, el so vínculo con la asturianada nunca más desapareció. No tenemos tiempo bastante hoy para hacer recuento de la cantidad de premios y reconocimientos con los que cuenta esta artista consolera, pero sí que tenemos tiempo para sentirla cantar. En esta primera intervención va a hacer dos interpretaciones, va a cantar dos temas. El primero de ellos, No sé qué siento mi Asturias, acompañado por la gaita de Óscar. Y el segundo, ¿Por qué cantes? ¿Por qué cantes? Quedamos con una voz maravillosa a Yerana, la voz de Chucha de Nembra. Bueno, ahora solo ante el peligro. A ver, estaba en honor a los sidreros y a la gente que gusta la sidra, porque ye habla de la sidra. ¿Por qué canté? Porque cantes, porque cantes. Sidrina lechia ten vasu. Canto porque me chial tú. El brazo del asturiano. Vengo de rica manzana y así salí cantarina.
y alegro a todo el que beba unos culines de sidra. Ay, sidrina rica, qué fresquina estás, de si es muy buen gusto en el paladar. Cuando en les espiches abren el tonel, los escanciadores dante la bebé. Peles sidreríes vamos a cantar y a tomar culines del nuestro manjar. Gracias. Pues claro que sí, que íbamos a hacer caso a Chucha de Nembra y vamos a tomar un culín de sidra, pero será después de que acabe este festival, porque todavía nos queda muchísimo per delante. Chucha abandona el escenario, pero inmediatamente el escenario vuelve a llenarse de talento. Vuelve a llenarse de talento porque vamos a recibir a otro artista, a otro cantante de tonada. Y es verdad que en el concello de ayer cantase mucho y bien, per toda la cuenca del Caudal, no solamente en ayer, también en Mieres, también en Chena, toda la zona esa. Y es verdad que se canta muy bien. Pero ¿qué me decís de la cuenca del Nalón? Abríamos este festival con una imagen de Gerardo Orbiz, que, bueno, pues ya sabéis que de San Martín del Rey Aurelio, de la cuenca. Pues bien, vamos a continuar por la cuenca del Nalón y vamos a recibir desde San Martín del Rey Aurelio a un rapaz entreguín que entamó la su carrera artística en el año 1989 y de entonces para acá dedícase a disfrutar y facenos disfrutar de la asturianada con la su guapa voz. Tiene algamados estupendos resultados en los concursos de más sonadía de Asturias. Y dicen los que saben, los expertos, que lleva un de los cantadores que mejor afina cantando a la gaita, que no es cosa fácil. Tenemos Luya preparado para demostrarnos en su primera intervención con dos cantantes. ¿Por qué te tengo aquí, Chucha? Ay, porque tienes que cambiar esto. Pues ala, ya te lo doy yo. Ahí, muy bien, Chucha. Pues que os decía yo, que lo vamos a tener con dos cantares en la primera intervención. Va a hacer a la gaita, hacer un orro en primer lugar y en segundo lugar, Agua que va hacia el arroyo, también a la gaita de Oscarín. Déjenos con una gran voz, la voz de Juan José Martínez Gutiérrez. Venga, ese aplauso para él. Un poco más. Vaya comedia. Vale, vale. De la
Cuatro patas tiene el horrio y seis tiene la panera. Cuatro patas tiene la cama donde duerme mi morena. Gracias. Sí. Gracias.
encantado, Juanjo, bien cantado. No nos despedimos de Juanjo de momento, porque luego lo volveremos a tener en una segunda vuelta. Porque en estos festivales que organiza, como ya vos dije antes, la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana en colaboración con el Ayuntamiento de Ubieu y que los duren estos 3 días, hubo ayer uno, hoy estamos en él y mañana también volveremos a tener artistas nuevos sobre este escenario. Pues bien, lo hacemos en 2 vueltas. Suben, canten 2 canciones y luego volverán a estar otra vez dentro de un ratín con nosotros. Vamos a cambiar un poco de palu, de la gaita y de la tonada, vamos a hacer parada y vamos a disfrutar de otro de los grandes géneros del folclore astur. El monólogo asturiano siempre anima en estos tiempos así complicados y si llega de la mano de un de los grandes monologuistas de anguaño, pues bueno, ¿para qué vos voy a contar? Fixeivos, con una interesantísima trayectoria vital y laboral, dedicó el siguiente artista prácticamente toda su vida a la docencia, que lo llevó a pasar largas temporadas en Marruecos como director del Colegio Español Luis Vives en Larache. Pero Yoñe, descaecerle esos orígenes, cultivó el monólogo asturiano desde siempre. Un monólogo asturiano que crea de, bueno, pues intentando hacer cierta renovación tanto en la temática como en la métrica de esas composiciones. Siempre aprovechando además esos monólogos para, bueno, pues meter un poco el dedo en el huello, para hacer un poco de crítica social de temas, bueno, pues que están de muchísima actualidad y que son muy interesantes. Un poco de crítica y es lo que va a hacer a continuación con el monólogo que nos trae en esta primer intervención. Titúlase El meeting de Chema Fosagra. Y estáis muy atentos porque es muy interesante todo lo que cuenta. Quedamos con José María Montes Presa, quedamos con Chema Fosagra. Un aplauso para él. Madrugó Chema Fosagra un domingo eleutoral. No para ir a echar el voto, sino para ir a yendar. Mientras llevaba les vaques para ir a pacer al prau, atopóse con Pachín, que había sido nomau para una mesa electoral con un papel del xuzgau. Extrañó que tan temprano Pachín ya tuviese arriba. Y al tiempo de saludarlo preguntó y pa' dónde diva. Buenos distecas, Pachín. ¿Pa' dónde vas tan temprano? Buenos días, Chema. Yo voy, tal como tengo mandado, a formar parte de la mesa para escoger a los diputados. Supongo que tú ya sabes que hoy tenemos que votarlos. Los votos que nos echéis, nosotros vamos juntalos. En un papel al efecto ponemos los resultados que van para la capital con los demás de otros yaos y los que tengan más votos allí mismo tan nombrados. Tras aquella explicación de la ley electoral, viéndose tan importante por ser nomás vocal, decidió intentar que Chema, que nunca iba a votar, lo fuese aquella ocasión. Y pretendió continuar intentando convencerlo de la importancia social. Ah, Chema, tienes que ir. Tú no me puedes faltar. Agachó Chema la boina, como quien lo va a pensar, viendo tan puesto a Pachín y con tanta dignidad, pretendiendo no ofenderlo si decía la verdad, por no quitarles maneras que puncio de autoridad. Mira qué te digo, Pachín. No quisiera yo faltar, pero tú sabes que ayer, que había que reflexionar, estuve pariendo una vaca. Y no me pude parar a hacer la reflexión. Y ahora no sé a quién votar. Voy con les vaques para el prau. Y allí pondréme a pensar, aunque sea con ausencia, si algún me convence más. Si me decido por un, de tarde voy hasta allá. Marchó Pachín para la mesa. Chema siguió con les vaques.
y en cuanto que llegó al prau y les tuvo allí encerraes, púxose a reflexionar les llistes electorales. El partido que gobierna, dismos que si ellos no ganen, vamos todos a la mierda. El que fai de oposición, diz que para pegar un cambio, ellos son la solución. Los partidos aspirantes hablen de cambiarlo todo, que fallaron los de antes. Hay un partido que propone dejar a los animales la libertad de elección. En este pensó más Chema, imaginando que el burro paciese la alfalfa ajena. O que no quieres alforjes, o que la albarda ya aprieta, o que quieres ir con la burra en cuanto se ya apetezca. Pensó también si la vaca escuelle el toro que quiera, cansada el que tan a cuadra y quiere cambiar de pareja. Y el perro, cuando no quieres que lo quites de la cama, empeña un chas en riba y dormir al yaulama. Y el gato, que le gusta tanto brincar pen riba la mesa y ir ya viendo los platos mientras que la gente empieza. ¿Y qué haces con las gallines que quieren estar por la huerta si te les lleva un raposo o les pica una culiebra? A la que habrá que dejar sin molestarla siquiera, no sea que se disguste por no topar a quien muerda. Mejor desear este asunto que por el camín que se va terminen dando y derechos a un xabugu, a un castañal, a la pulga que te pique y al tábano caballar. Al final de la mañana, no teniendo una respuesta, decidió marchar pa'l chigre como un domingo cualquiera. En teculete y botella, alguien dijo y se votó. Quedó mirando Luchema, subióse enriba un talluelo y hablólos de esta manera. Mirad, vecinos, no quiero que toméis como ofensa las decisiones que yo pueda tomar por mi cuenta. Pero ya que preguntáis si metí la papeleta, voy a contaros a todos por qué no fue a votar Chema. Dicen que los que votamos son nuestros representantes. ¿Será verdad? Pero entonces, ¿por qué no vinieron antes a preguntar qué queremos mientras están por las ciudades montando el gran alboroto con fuelles y caravanes para ir demandando el voto? No vienen a preguntarnos porque aquí somos muy pocos y la verdad, no contamos. Dicen leyes que no valen sin salir de los despachos. Ni puedes encender un fuego, ni matar un gocho en casa, ni ir a cortar un mango, ni llevar en coche el hacha, ni puedes vender los chorizos que sobren de la matanza, ni dar un palo a los hues, ni vender huevos de casa, ni hacer un tendejón sin pagallos una tasa, ni matar los jabalíes que no desen una planta, ni sacar un nial de pega, ni cazar una ñerbata, aunque coman los arbellos o te piquen la manzana. Tiene más derechos un pájaro que el paisano que trabaja. Para espantar los estorninos y agarrar cuatro cereces, subíme a una cerezal, tapela con unas redes y entonces echaronme una multa, porque tapala no puedes. Como no me va el panal a cerezal sin cereces, cortela para aprovechar la patable sopa madreñes.
y multáronme otra vez. Porque tampoco se puede cortar lo que tú plantaste mientras ellos no lo aprueben. Si tienes descoloríes les fachaes de la casa, tienes que pedir permiso, ya no solo para blanquearla, y es que además ellos dicen de qué color pues pintala. Eso sí, compra pintura, que nadie te va a pagarla. Y después pagues a ellos por autorizarte a chala. Si ellos pide subvención, ten cuidado con lo que faes, porque perres que te dan, luego faente declarales y pagues ellos más de impuestos de lo que pudieron date. Aunque no cuellan basura, métentela con el agua. Y no teniendo el servicio, tienes igual que pagarla. Si quieres llevar en remolque una xata para vender, un perro, un gochu, una oveja, un potro, un castrón o un güey, tienes que poner pegado o atornillado un cartel que diga animales vivos. Aunque por lo que yo sé, hasta el día de la fecha no hay ningún que sepa ayer. Fai años, cuando en el pueblo se nos morría una vaca, enterrábesla en la huerta. Ahora vienen a buscarla. Pagues para que te la lleven. La tasa para incinerarla. Y en vista de lo que cobren, debes de pagar la caja, el entierro, el cabo de año y el costo de la funeraria. Si viene un prove pidiendo que dice que no tiene trabajo, tú no lo puedes emplear. Hay que ir a asegurarlo. Y no te lo dan de alta porque no es empresario. Si tienes allá un río, planta un poco de huerta. No agarres ni un caldero si viene un año con seca. Valte más que cuerra el agua y que las verduras mueran, que si te pillen no pagues entregando la cosecha. Si te entra un ladrón un día que quiere robarte las faves, antes podías espantarlo con un tochazo que idabes. Si das un tochazo ahora, vas a ser tú el que les pague. Valte más si te entra en casa que les des ya cocináis. Esto y muchas cosas más faen los nuestros gobernantes, que dicen que están muy cerca de los problemas reales. Y ahora ya para terminar, que estaréis ya cansados, voy a deciros cómo quiero que sean los diputados. Fijaos en el talluelo que veis aquí debajo. No tiene más que tres pates, porque síngase con cuatro. Así quiero yo que sea el que quiera gobernamos. Con tres cosas son bastante, si las tres cosas juntamos. Formalidad, dar ejemplo y eficacia para mandamos. Mientras que no te mezclaes en quien quiera gobernar, mientras no pise caleyes quien nos quiere representar y que venga por los pueblos y nos venga a preguntar y en lugar de charrar tanto averigüe qué fai falta y cómo se puede ayudar a la gente que trabaja. Como no yo tengo en foto, que no cuenten con el voto que tenga Chema Fosagra. Gracias. Pues menudo meeting el de Chema Fosagra y algunas verdades, que vi yo a gente ahí entre el público asintiendo así a muchas cosas. En fin, volverá tarde pues también con nosotros en la segunda vuelta y ahora vamos a presentar a una nueva artista, que todavía no puso los pies en el escenario. La artista que llega a continuación lleva afincada en Xixón unos cuantos años, pero ya natural de Tineu. Tiene fecho tanto en el ámbito del folclore asturiano que necesitaríamos así a la mañana entera para percorrer la su trayectoria artística, pero podemos resumirla diciendo que ella es una auténtica dama de la canción asturiana y una guardiana de las tradiciones folclóricas de Asturias. Por influjo familiar, averase a la música dende neña, pero tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que se animó con eso de los concursos. Eso sí, enseguida empezó a brillar y a triunfar en los escenarios, a recoger premios, los premios más importantes en los concursos que tenemos aquí en el país.
Dentos pa' acá lleva ya brando una trayectoria importante, revitalizando la misa de gaita en Asturias, participando con el colectivo etnográfico Mujeres y siendo un auténtico referente para la canción asturiana na so faceta femenina. Un honor tenerla con nosotros en este festival, en este sábado lluvioso que parece que va a dejar de celo ya. Como digo, yo un auténtico placer tenerla y sentir la su enorme voz. En esta primera intervención, con dos piezas. La primera recordando viejos tiempos y la segunda, la gaita de Oscarín, siempre sola. Un fuerte aplauso para Mariluz Cristóbal Caunedo. Gracias. Muy buenos días. Buen día de la Ascensión. Ya paró de llover. Cuando oigo sonar la gaita, cuando oigo sonar la gaita, dame ganas de llorar. Tiempos que ya nunca volverán. Asturias del alma, quien te vio y quien te ve, todo se va terminando y se pierde en el ayer. Ya no se fa en esfuelles. Ya no hay carros del país, ya no hay madreñes con clavos, ni si no lo puedo olvidar. Por eso cuando me acuerdo, la emoción faime llorar. Gracias, muy amables. ¡Hala! ¡Qué mejor acompañamiento que Oscarín, de los mejores gaiteros asturianos! Bueno, y fuera de Asturias también. Siempre sola,
premia al cuento aburrida. Siempre premia al cuento. Amables, gracias. Pues menuda voz, la de Mariluz, que yo tengo los pelinos de punta, ¿eh? Qué respiga escuchar a estos cantadores que tenemos hoy en este super cartel del Festival de la Ascensión. Bien, voy a contaros una cosa. Los concursos de canción asturiana fueron y son trampolín para los artistas del género y tienen el mérito todavía hoy de mantener y de esparder junto a festivales como este y esa parte de la tradición folclórica asturiana tan importante. Si hay una figura sobresaliente y campeona en este ámbito, y el siguiente artista. Desde el año 1979, que ganó el su primer premio en el concurso de Mercaplana y muy animado por su gran valedor Javier de Arroes, lo suyo fue un no parar y he considerado un auténtico campeón de campeones. La época de los concursos pasó para él, pero la solagancia artística y la excepcional calidad interpretativa sigue absolutamente intacta. Va a demostrárnoslo a continuación, porque ya está en el escenario, de hecho, para interpretar dos piezas, las dos piezas de esta primera intervención. Baixaron cuatro alleranos y la primera, y la segunda, la gaita de Óscar, a to ventana. Está con nosotros Jorge Tuya. Recibimoslo con este aplauso. Sí, vale, por ahí. Baixaron cuatro alleranos, todos cuatro de Madreñes, en Santurce.
ya no pidieron. Fave esto sin morcieyes que dicio Melchior que pero tú más que yo. Les faves non taben bones. Morecie que tan vaina y es tú como yo y yo como tú, pero somos los dos. Muchas gracias, gracias. Asómeme a tu ventana, por ver que está haciendo haciendo pariñes no una madreña vaya quien verá al mío niño y el día la contención con unos pantalones de esos de chiaretón. Muchas gracias, gracias.
Pues ya veis que vamos, bueno, que necesitamos unos segundinos, ¿eh? Cada uno de los artistas necesita unos segundos para cambiar lo que estamos cambiando, pues, del micro, ¿no? Por esas medidas de seguridad tan importantes en estos tiempos que corren. Por eso, bueno, pues parece que hay un momentín así entre actuación y actuación. Bien, con esa preciosa canción clásica, una canción asturiana clásica, A to ventana, cerrábamos y llegábamos un poco al Ecuador, ¿eh? De este festival. Volveremos a tener ahora en segunda vuelta a todos los artistas y para empezar, pues vamos a hacerlo con la gaita solista de Óscar Fernández González, que nos acompaña hoy como gaitero acompañante también, que es el rapaz que más trabaja en este festival, ¿eh? Que más veces se sube al escenario. Bien, como vos decía, bueno, pues es un gaitero muy reconocido en el ámbito musical asturiano y además voy a contaros una cosa que seguro que ya lo sabéis, vosotros que sois amantes del folclore de Asturias, y es que Óscar no solamente toca la gaita bien, sino que canta bien y un hombre muy polifacético. Hoy no lo vamos a sentir cantar, no vamos a sentir cantar, no, eso para el festival del año que viene, ¿eh? Probablemente, pero sí que lo vamos a sentir con otra pieza como gaitero solista. Y una rumba, la rumba de capilla, quedamos con la gaita de Óscar Fernández González. Un aplauso bien fuerte. Bueno, ¿y qué se puede decir de una presentadora tan guapa como ella, ¿eh? Un aplauso para ella también, hombre. Pues es verdad que el tiempo hoy no acompaña mucho, y es verdad que está, bueno, regulín, que llovió un poco, pero ¿qué más nos da que llueva que no? Si tenemos a lo mejor del folclore de Asturias en este escenario, hay que animarse, ¿eh? Que todavía tenemos mucho festival per delante. Así que animo a esa gente que anda pasando por ahí, que pare un poquitín y que, bueno, pues que atienda lo que está pasando aquí hoy. Bien, yo estoy yoca de contenta de poder presentar otra vez a la mi amiga Chucha, porque Chucha, bueno, pues compartí yo con ella en el concurso Ciudad de Oviedo, pues unos cuantos años. Ella en esa otra cara de la moneda, ¿no? Del so vínculo con la canción asturiana, siendo xurao calificador y haciéndolo con mucho acierto, por cierto. Bien, vuelve a subirse ahora Chucha al escenario y va a hacerlo para interpretar dos piezas. La primera va a hacerla sola, acompañada de la gaita de Óscar, titulase La Colladiella de Urbies, pero después bien con sorpresa, porque ella que ya de familia de cantadores, para demostrar que la huelga continúa, va a subir con la Sonia y Tina Ariana y van a cantar Viento del Norte, que es una canción que conocéis todos porque hicieron muy famosa los hermanos Agüeros, Nando y Sergio Agüeros. Yo retírome rápidamente del escenario y dejo vos con ella, con Chucha de Nembra. Fuerte el aplauso.
No sé si iremos. Bueno, ya estoy acompañada aquí en el escenario por el siguiente artista, que bueno, ya vos lo presentaba en antes. Un artista muy especial, admirador y seguidor del estilo de Xoacol de Sama, no sé si lo sabéis, pero ya autor además de muchas de las canciones con las que se sube a los escenarios. ¿Tenéis ganas de volver a sentirlo? Decime que sí, sí, ¿a que sí? Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a sentirlo interpretar una pieza a la gaita con Oscarín titulada Soy de Langreo. Quedamos con la voz de Juan José Martínez Gutiérrez. Soy de Langreo, mira que soy de yeah.
soy langreana. Pues seguimos con mucho más, seguimos con más canción asturiana, con más gaita y también con más monólogo. Por cierto, queremos mandar un saludo para la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube en streaming del Ayuntamiento de Ubieu, que sé que sois muchos. Un saludín desde aquí, que aquí hay mucha gente viéndolo en directo, pero también al otro lado, bueno, a través de las cámaras, pues también tenemos a mucho público, ¿eh? Gente muy expectante a todo lo que está pasando aquí en este Festival de la Ascensión. Decía yo que tenemos monólogo, pues sí, una segunda intervención, porque tenemos a un de los monologuistas más importantes de esta tierra, aquí con nosotros. Va a echarnos otro monólogo de composición propia, ya sabéis que él lleva escribiendo absolutamente toda la vida. De fecho, va nada, va unos meses, publicaba la su primer novela, novela negra, ¿eh?, que se titula La clave estaba en Mali, que yo os recomiendo muy mucho, como lectura, por ejemplo, para los próximos meses de verano. Pues bien, vuelve a traernos un monólogo con ese puntín crítico que él le presta tanto. Titúlase Salió Millonario Chema. Está con nosotros, para echárnoslo, pues, el protagonista de hoy en monólogo asturiano. Está con nosotros José María Montes Presa, más conocido como Chema Fosagra. Volvemos a recibir una escena. Pon una copa, rapaza, y no tases el coñá, ni el café, ni los pasteles. Aquí no se tasa nada. No vayan a quedar perres que les puedan heredar y disfrutar si me muerro,
quien ni le supo ganar, ni trabajando la tierra, ni por venirme a cuidar. Quiero contar a esta gente, si tengo oportunidad, cómo cambió de repente la mi vida, sin pensar. Después de estar unos meses viviendo de caridad, que ni una puta pensión me dieron para terminar, porque morrieron les vaques y no pude cotizar en los últimos 3 años que tenía que trabajar. Mientras estuvo activo Chema y hubo perres para gastar, diven por casa los fíos, llevábenme para fumar, les nueres afalagábenme, si una mucho la otra más, mirando cuál de las finques podía venderse ya. Una vez que se enteraron que valían para edificar, calculando con la herencia que ellos podía quedar. Y los nietos, todos los días me venían a contemplar. Pero en lugar de morrer, para poderlos lo dejar, vinieron años cabrones. Tuve que lo hipotecar. El banco llevó les finques, la casa fue subastá y hasta dejar descubierto la seguridad social. Y menos mal que el asilo, por medio de una amistad, diome cama y de comer sin pedirme a cambio una. Entonces ya toda la familia se olvidó de dónde estaba. Dejé de ver a los nietos, ninguna nuera llamaba, los fíos estaban ocupados y ninguno se acordaba de lo que yo trabajé para darles comida y cama. Ni a un santo, ni a un cumpleaños, ninguno ya me llamaba. Que el güelu, según decían, dormíase, estorbaba, ya estaba chocho perdido y cualquier día la palmaba. Y mejor no molestarlo, porque apenas se enteraba. Antes tenías muchos fíos para asegurar la viellera. Ahora bástate con un para quedar sin una perra. Y en cuanto te vean viejo, si no tienes faltriquera, ya te están buscando sitio. Pero de beneficencia, porque estorbes yos en casa. Y en lugar de echarme fuera, no me desearon pasar y aforraron la tarea. ¿Para qué te van a echar de casa? No entres y cosa fecha. Olvidaron en 2 días que os di una vida entera. Que la mía mujer y yo, para que ellos tuvieran cenes, pasamos más de una noche mirando para las estrellas. Para que estrenasen por ramos vendíamos les ovelles. Para que tuviesen zapatos andábamos de madreñes. Siempre hubo un plato, una mesa y algún regalo por reyes. Si allí se mataba un gallo, y era para que ellos comiesen. De la matanza del gochu, para nosotros les oreyes. Para ellos adobo y chamón, el chorizo y les morcielles. Y después que se casaron, todavía venían les mujeres a llevar el San Martín, les manzanes y les peres, diciéndoles muy bribones que no era conveniente por culpa al colesterol que cenásemos tan fuerte. Ni tomar fruta tan dulce por culpa de la diabetes. Vino a verme hace 3 meses un amigo de verdad. Llevóme a dar una vuelta porque me quería invitar y mientras estaba tomando un culetín en el bar, vino a vendemos cupones de los ciegos un rapaz que daba pena mirarlo. Tan joven y sin ver nada. Compró mi amigo la tira, partió la por la mitad, allarga un cacho para mí y dice: esa va a tocar. Ya te veo buscando sitio en el hotel principal.
yo no hacía mucho caso. Y pensaba que jugar a lotería o quinieles ya lo mismo que gastar perres que no se controlen y que nunca te dan nada. El triunfo de la esperanza sobre la realidad. Juegues y nunca te toca. Pero vuelves a jugar. La experiencia lleva una ruina. La esperanza, otro cantar. Total, por educación y para no lo despreciar, guardé en bolso los cupones y no me volví a acordar hasta el sábado siguiente, que vuélvese a presentar el mío amigo como un yoku. Y dime nada más llegar: ¡Chema! ¡Tocamos el premio! ¡Y a ti en riba el especial! Menuda revolución se montó en aquel local. Les monjes, que mostasaben el café para merendar, sacáronnos en un momento casadialles y coñá. El banco que se enteró mandó al instante para allá un sobre con la escritura de la casa hipoteca, les finques que me quitaron y una nota preparada para que firmase el ingreso en una cuenta especial del premio que me tocó en cuanto fuese a cobrar. Por respeto, no vos digo dónde los mandé marchar. Repartí con el mío amigo de todo el premio la mitad. Y viendo que en aquel sitio tampoco estaba tan mal, tanto encima agradecido, que cuando no tenía nada tuvieronme recogido, pensé para mí: voy a quedar. Porque vaya donde vaya, ¿dónde mejor voy a estar? Si me cuidaron sin perres, ¿cuánto más me van a cuidar ahora que tengo bastante para comprarlos todo el local? Eso sí, desde aquel día cambiamos alguna cosa. Despertábeme a las 7, en cuanto daba la hora, para desayunar café con leche y pan o boroña. Ahora va a despertarme bien la madre superiora, con periódico y pasteles, café especial de Colombia, manteca, zusmio, manzanas, fresas, dulces y compota, tabaco, que no me falte, limpia y bien planchada la ropa. Y si quiero dormir más, nadie me tasa la hora. En cuanto que me levanto, tan les nueres a la cola. A ver quién me puede llevar a dar vueltas por la pola. El tiempo que antes faltaba, ahora tiene uno de sobra. Y anden todos enguerreando a ver quién me da más coba. Nueres, fíos, nietos, tan como al yambiayu la mosca, que si hoy vienes pa' mi casa, que ya tuviste en la otra, que me arreglaron un cuarto y tengo pa' mí una alcoba, que el cumpleaños de Chema, que la fiesta la patrona, el caso y entreteneme, mientras me cuentan la historia de que hay que cambiar el coche, que va mal la lavadora, que hay que arreglar la cocina, que el forno ya no funciona y yo estoy sordo perdido para lo que a mí no me importa. Quien sin perres no me quiso, no me va a querer ahora. Si saben que cuando muerran un dios de ellos lo que sobra, tíreme por la ventana antes de comer la sopa. Mientras tanto, que me aguanten y el que jodió, que se joda. Muchas gracias a todos. Como presidente de AICA, quiero agradecer directamente al Ayuntamiento de Oviedo y muy especialmente a la Concejalía de Festejos la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias, por supuesto, a cuantos estáis presentes y hacéis posible precisamente que la canción asturiana, el monólogo, la gaita,
siga adelante en estas condiciones que estamos viviendo. Y quiero agradecer también que, porque a veces no se tiene en cuenta toda la infraestructura que está rodeando esto, pues estos extraordinarios compañeros del sonido que están aquí procurando que llegue con la mayor facilidad a todos los presentes. Gracias y esperamos que el próximo año por la Ascensión estemos muchos más aquí sin mascarilla y disfrutando como hay que disfrutar estas fiestas. Gracias. Pues que así nacella, que el año que viene, bueno, tenemos ya sin mascarillas y en plena forma, ¿eh? Para poder hacer de estos festivales pues lo que fueron siempre, ¿eh? Auténticas fiestas de asturianía. Pero bueno, la cosa no está saliendo nada mal. Hoy el tiempo acompaña así regulín, pero bueno, por aquí va pasando mucha gente y aquí en el escenario calentamos motores con grandes artistas. Volvemos a tener ahora a un artista que ya hizo dos interpretaciones en la primera parte y que vuelve a estar con nosotros. Mirai, la figura femenina en la canción asturiana en los últimos años parece que va ganando puxo y son muchas les neñes, piquiñines, voces nuevas que empiezan trayectorias, bueno, que prometen ser bien llargues y bien exitosas. Esos niños tienen como referentes pues, a mujeres a las que os costó un cacho, ¿eh? Porque en esto de la canción asturiana ya sabéis bueno, que hay un mundo en el que la figura masculina siempre tuvo de alguna manera más peso. Pues entre esas mujeres que hicieron camín está la siguiente artista que se sube al escenario. Vamos a recibir de nuevo a Mariluz Cristóbal Caunedo. Fuerte el aplauso, venga. Ñacineta rendas turies, nel bierzu que mi omaña. Asturiano fue mi pan y la mi maya asturiana. Asturias del mío querer, pa' ti y en la mío tonada, el tarre. Tengo luyanta buena alma, Asturias la mio tierrina. Nel mio coral requesiada siento te adentro mío. Encesa como una flama. Muchísimas gracias, gracias, hasta vernos. Gracias a ti, Mariluz, por traernos siempre, bueno, esa voz prodigiosa, diría yo, ¿eh? Bien, vamos llegando ya al final, poniendo rumbo al fin de este festival.
pel que pasaron, bueno, artistas bien renomados del panorama musical asturiano. Y vamos a terminar con la última interpretación de un campeón de campeones, de un grande entre los grandes, de un rapaz que ya que no necesita prácticamente ni presentación, porque todos los amantes del folclore asturiano de la tonada lo conocen. Él llega desde Celorio, un pueblo bien guapo del concello de Villaviciosa, y va a despedirse de todos nosotros y nosotres con una canción a la gaita de Óscar, del nuestro gaitero del festival de hoy. Bien, titúlase Mucho me acuerdo de ti, una pieza, bueno, pues muy conocida, seguramente por todos vosotros y vosotres. Quedamos con la voz de Jorge Tuya, que ya está entrando en el escenario en este momento. Moncho, me acuerdo de ti. Gracias. Pues hasta aquí llegamos con este segundo día de festival. Voy a decir
a Jorge, que se quede aquí conmigo en el escenario. Voy a pedir, por favor, a Chema, a Óscar, a Mariluz, a algunos de los artistas que tuvieron con nosotros, que se vengan al centro del escenario para despedir junto a mí este segundo día, como digo, de festival. Estos festivales organizados por la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana, que tanto trabaja a lo largo de todo el año por hacer y visibilizar, por hacer visible, pues todo lo que lleva el mundo del folclore y las tradiciones asturianas. Eso sí, aquí en La Extensión, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, que tiene un gran papel en este tema. Avisos, mañana va a haber otro gran festival a la misma hora, aquí en este mismo escenario. Y ya os adelanto que habrá un pequeño homenaje a Diamantina Rodríguez, que como sabéis, bueno, pues deixónos también en estos últimos tiempos. Y habrá tonada, gaita y monólogo. Iván Rionda, Isaac Sierra, Lorena Corripio, Julio Mayada, Águeda Riera y Pin de la Cotolla. Casi nada, no os lo podéis perder porque además va a estar presentado por mi amigo y compañero Fernando Valle Rosso. Tenemos que despedirnos, soy un auténtico un placer y emplazamos, bueno, pues hasta el año que viene. Yo espero volver a estar otra vez aquí y poder disfrutar con todos vosotros. Muchas gracias al público, a todos los que pasasteis por aquí. Muchas gracias a los artistas, este elenco impresionante que tuvimos. Gracias a los organizadores, a la gente de Soniu. Vémonos el año que viene. Hasta la próxima. Un beso.